Y en el municipio de Boca del Río se llevó a cabo el segundo debate de los candidatos al gobierno de Veracruz. Los aspirantes presentaron diversas propuestas en temas como educación, igualdad de género y derechos humanos. Así se vivió el segundo debate de los candidatos al gobierno del estado de Veracruz, que se realizó en el World Trade Center del municipio de Boca del Río. Antes del inicio del debate, estaba programada una fotografía de grupo. La candidata Rocío Nale prefirió no salir a posar con los otros dos candidatos. Ya en el debate abordaron diversos temas, entre ellos la violencia contra las mujeres y los derechos humanos. Vamos a crear una Procuraduría de la Mujer donde se instalen centros de justicia para las mujeres en coordinación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos y abrir líneas telefónicas exclusivas de atención a la violencia contra las mujeres y otorgar los recursos necesarios para crear una unidad especializada. La Comisión de Derechos Humanos, como todos los órganos constitucionales autónomos, tendrán todo el respeto del gobierno del estado. Hemos visto a lo largo de estos 6 años una andanada contra los institutos que generan equilibrios de poder. Morena quiere concentrar el poder y así disminuir libertades. Y esta ha sido una realidad, estado de Veracruz. Por eso yo sigo el llamado de la sociedad civil que se ha organizado para defender nuestra democracia, para defender nuestras instituciones. Yo voy a hablar del derecho humano a no ser robado, del derecho humano a no ser asaltado, del derecho humano a no ser violada, del derecho humano a no ser extorsionado, del derecho humano a no ser asesinado, del derecho humano a no ser secuestrado. Les voy a decir algo que nunca les ha dicho un candidato a gobernador, y es que el gobernador no ataca al crimen organizado. Eso se dedica el gobierno federal y son delitos del fuero federal. No tiene el gobierno del estado esa capacidad, pero sí tiene la capacidad para atacar los delitos del fuero común. Al término del debate, cada candidato podía disponer de un breve espacio para una rueda de prensa. Sin embargo, de nuevo, la candidata Nale prefirió no acudir, mientras que sus contrincantes sí dieron algunas declaraciones. Fuera del World Trade Center, las porras tanto de Morena como de la oposición gritaban y ondeaban banderas, clamando a su candidato ganador. Para Imagen, Roxana Aguirre.